De pie, hermanos, tomen sus Biblias y vayan a Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Vamos a leer versículos 1 al 11. Mateo 4, comenzando en versículo 1. Voy a leerlo en voz alta. Me siguen, por favor, en silencio. Mateo 4, comenzando en versículo 1 hasta el versículo 11, dice versículo 1 de Mateo 4: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a orar. Señor, por favor, toma ahora tu palabra de este asunto de la tentación y ayúdanos a aprender de lo que tú hiciste, nuestro Señor, aquí siendo tentado por el tentador, el diablo, él mismo, y mirando lo que tú hiciste, cómo tú trataste con la tentación. Si tú fuiste tentado, no hay ninguna duda que nosotros, tus seguidores, seremos tentados y somos tentados. Creo que cada uno aquí podemos decir, es verdad eso. Y queremos aprender en esta tarde qué hacer cuando llegue la tentación. Bendice, por favor, toma control de este tiempo. Me rindo en tus manos, Espíritu Santo. Dame tu poder, contrólame y bendice a tu gente. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Tú eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué, eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar, eres mi todo, Dios. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Lamb of God, worthy is your name.
poder, el gran tesoro que busqué. Tú eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Tú eres mi todo, Dios. Tú eres mi todo, Dios. Porque te amo, Dios. En nuestro texto esta tarde es algo bien importante que se nos está enseñando, que vendrá tentación en particular en un tiempo bien importante, y es esto: Cristo públicamente está comenzando su ministerio, y antes de comenzar su ministerio públicamente, miramos que inmediatamente viene Satanás. Y viene Satanás, escuche bien, viene Satanás. ¿Dónde es que encuentra Satanás a nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo se encuentra en un monte, en un monte donde por 40 días y 40 noches ha estado ayunando en preparación para su ministerio. Así que se encuentra Cristo en preparación, se encuentra Cristo listo, preparado para comenzar a hacer o a manifestar o a cumplir el perfecto plan de Dios, la razón por qué es que Cristo vino a esta tierra. Y antes de que públicamente salga y haga eso, es cuando Satanás se le acerca para tentar a Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no te sorprendas cuando tú has tomado una decisión para Dios. Jóvenes, escuchen. Terminamos de regresar de una conferencia de jóvenes. Fuiste recordado de decisiones que tomaste en el pasado. Y posiblemente en escuchar las predicaciones, las enseñanzas, el Espíritu Santo comenzó a voltear allí, a que decir, los carbones, para que el fuego comienza a arder de nuevo de las decisiones que tomaste en el pasado. Y hiciste otra decisión de que vas a cumplir lo que Dios te llamó a hacer. Lo vas a cumplir. Tomaste decisión. Otros tomaron otras decisiones de cambiar áreas de sus vidas que tienes que cambiar. En cómo es que te la llevas con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus hermanas. Y has decidido, no es correcto de que yo ande así. Es que tomaste decisiones bien importantes que pueden cambiar completamente tu vida cristiana. Y sabiendo el diablo eso, en ese momento que tomaste la decisión y te paraste del altar de tus rodillas y regresaste a la banca, inmediatamente Satanás envió, si no vino él, el mismo Satanás envió sus demonios para causar algo que ocurra en ti, para traer tentación. No te sorprendas de que serás tentado. Cristo no estaba sorprendido de que Satanás se le acercó. Es como que lo estaba esperando. Es como que sabía que iba a venir. No es como que dijo, ah, caray, ¿de dónde llegaste? No, no. Llegó y como que Cristo sabía, te estaba esperando. ¿Sabes qué? Se me hace que tienes sangre mexicana, estás tarde. Lo estaba esperando, no se sorprendió. ¿Qué hacer con tentación?
Quiero ayudarte en esta tarde qué hacer con tentación. Porque de que tentación va a venir en tu vida, eso está seguro. Vendrá la tentación. Tentación no tiene respeto de personas. Nota a quién Satanás está tentando. Nota de que Satanás está tentando a alguien que es perfecto. Así que Satanás tenta a todos. Tentación vendrá en tu vida. En particular hablando tu vida cristiana. Tentación vendrá. Quiero ayudarte en esta tarde qué hacer cuando venga tentación. Vamos a orar. Señor, toma por favor ahora tu palabra. Yo me rindo en tus manos, te necesito y pido que me uses. Predicando en esta tarde, Señor, entiendo muy bien de que Satanás enviará sus asistentes a tentarme a mí personalmente. Y pido que me ayudes a poner en práctica lo que voy a enseñar en este momento a mis hermanos y que todos salguemos de aquí dispuestos de que trataremos de esta manera con la tentación para encontrarnos victoriosos como Cristo tuvo victoria. Queremos nosotros tener la victoria sobre cualquier tentación que venga sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tentación. Desde les he hablado en el pasado de que los que saben pescar, y yo he tratado, la verdad, no soy un pescador. Me gusta ir con los que les encanta ir a pescar, pero la verdad, no se me ocurriera a mí individualmente voy a ir a pescar. Solamente iría si hermanos me dijeran, hey pastor, vamos a ir a pescar, ¿vienes? Nomás iría para tomar tiempo con ustedes y trataría y lo haría, etcétera. Pero la verdad es, ni siquiera como pescado, así que, ¿verdad? Es como que no tengo el interés. Pero me encanta ver a pescadores en el arte de pescar. Cada pescador tiene sus herramientas. Si de veras eres un pescador que quiere tener éxito, sabes, necesitas tus herramientas, ¿correcto? ¿Verdad que sí? Tu caña. No estamos hablando de nomás el hilo, ¿verdad? Con un bote, ¿verdad? No, estamos hablando con una caña, ¿verdad? Con una caña porque estás serio. Nomás necesitas la caña y el hilo, ¿verdad? Pero necesitas los ganchos, ¿correcto? Necesitas todo lo que un pescador necesita para tratar de ganar la batalla con el pescado, porque es un juego. El pescado está allá abajo pensando, ¿verdad? Ahí vienen otra vez. Y está nomás mirando, ¿verdad? ¿Qué les tiras? Y hay unos pescados que dicen, no hombre, esa ya me la conozco. Ya sé qué hay atrás de allí. Pero hay unos pescadores que saben exactamente cómo engañar a los pescados y usan lo que se llama un encantador, ¿correcto? Y ese encantador causa que brille o que haga movimiento, ¿verdad? Es un encantador. Y los pescados es como que están nadando, ¿verdad? Ahí abajo y miran algo diferente y dicen, ah, caray, mira nomás, ay, está bonito eso, a ver qué será. Y ahí se van acercando y el encantador causa que vengan a ver qué es. Y pues, porque son de este metiches, ¿verdad? Los pescados, pues quieren, ¿verdad? Figurar y a ver cómo prueba eso. Y después, antes de que lo pienses, se tragan el encantador con el gancho y los tienes, ¿correcto? El encantador. Cuando vas volando en un avión,
Y a veces tengo yo que volar de Ontario y aterrizamos en Las Vegas porque quiero calar mi suerte, ¿verdad? Y desde cuando vas aterrizando, antes de irte para donde vas, si llegas en la noche, Las Vegas de arriba, en la noche, es un lugar precioso. Las luces brillan por todos lugares. Es lo que llamas encantadores. Miras eso y miras las luces y inmediatamente quieres saber de qué se trata ese lugar. Así que te invita que vengas. Sabe esa ciudad cómo atraer tu atención. Usan encantadores. Las luces, todas las estrellas llegan allí. Puedes agarrarte un hotel bien barato. Te llevan a un restaurante donde puedes tener steak and lobster. Y todo eso nomás para que tu pie entre al casino. Ya que tu pie entró al casino, es como que te tragaste el gancho. Te agarraron. Nomás una peseta, nomás un dolarcito. Y escúchame bien, nunca te preguntas la pregunta, ¿cómo es que Las Vegas pueden seguir prendiendo sus luces cada noche? ¿De dónde vendrá el dinero? Como que no les está yendo muy mal, ¿verdad? ¿De dónde crees que sale el dinero? ¿De dónde crees que sale el dinero? Pues Cristo dijo, mira, agarra ese pescadito y abre la boca, mira. Y ahí tenía la plata, ¿verdad? Es que la plata viene del pescadito, ¿verdad? Así que caes allí y te agarraron. Te agarraron. Yo nunca he apostado ni siquiera un centavo en Las Vegas. Nada, nada. No quiero que me agarre. Encantos. Eso es lo que la tentación es. Un encanto. Y si hay alguien que es un experto en atraer tu atención con encantos, el mundo es un experto. El diablo aquí viene a Cristo y está tentando a Cristo Jesús. Le tira a Cristo encanto tras encanto tras encanto. Está siendo Cristo tentado. Y la tentación tiene una meta. La tentación es de sacarte de donde perteneces, de sacarte de donde ibas, de pararte de hacer el propósito que Dios tiene para tu vida. Un encanto tragado te saca de la carrera. La tentación. Cristo aquí, ¿verdad?, siendo tentado por Satanás, por sus encantos, nos enseña diferentes lecciones. ¿Qué debemos como cristianos hacer cuando viene la tentación y vendrá la tentación? Cada uno de nosotros aquí, en este lugar, no podemos negar de que hemos sido y ahorita sale, hermanos, que he estado hablando inglés toda esta semana. Vamos a continuar. Seguiremos. Ya estaba tan cerca. Seguiremos siendo tentados. No te sientes allí pensando, no, yo ya lo tengo bajo de control, pastor. La tentación no tiene que ver nada si lo tienes o no lo tienes bajo de control. La tentación viene, te cae. Y como te digo, vendrá en particular cuando has decidido algo. Vienes a este altar y pregunto la pregunta a la jovencita o al papá, ¿quién entrega la novia?
y dice el papá, su mamá y su papá, y le digo al novio, reciba su novia y la trae para acá, los pronuncio esposo y esposa, salen de aquí con el compromiso de que pertenezco solamente para ti, el uno al otro, y saliendo de aquí, desde ahora disfrutan del matrimonio y todo el gozo de un matrimonio, y después allá afuera, como que hay otros que tiran sus encantos, como que en decir, hey, fíjate acá, fíjate en mí. Es un encanto, serás tentado cuando siempre tomas una decisión que es bien importante. Siempre. Serás tentado cuando has decidido, voy a ir al colegio y voy a terminar el colegio y voy a cumplir con mis tareas y voy a cumplir con mis exámenes. Y entras a la escuela con el propósito de terminar la escuela, pero entrando a la escuela, te espera la tentación, te esperan los encantos para desviarte de por qué es que fuiste a prepararte al lugar donde te encuentras. Hay más estudiantes que llegan a la escuela y no la hacen porque fueron desviados, fueron enganchados por encantos. Los colegios las universidades son lugares de simplemente fiestas, tras fiesta, tras fiesta. Te enseñan los jóvenes cómo tomar tanta cerveza, licor, qué tipo de drogas. Todo lugar, te quedas allí y estás allí para estudiar y te das cuenta que tus amigos, amigas, les encanta andar sueltos en las fiestas. Hermano Robles está diciendo así, pero mira, tenemos un joven aquí y tenemos un joven allá atrás que se graduó, y hable con ellos y te darán cuenta y te pueden llevarte como es esas universidades. Ya, pero ya ha cambiado, mi hermano. Estamos hablando cuando estaba Pablo en la escuela. Hoy en día, la mayoría de los jóvenes salen de la universidad con una deuda de no menos de $60,000. Enganchos, encantos. Encantos. Así que si no tienes cuidado, un encanto te costará, te va a sacar de lo que deberías de andar haciendo. Tanto divorcio, tanto se han separado porque se tragaron el encanto. Escúcheme bien, es un encanto. Así que por un momento hay que decir, lo disfrutaste. Es lo que pasa cuando te vas de una semana de vacación y puro inglés. You enjoyed it. Te gustó. Y tú dices, ah, caray, qué suave. Pero después de eso viene ahora el desastre. Encantos. Como cristiano, desde el año 1976 hasta fecha, no ha habido un día que yo no he sido tentado. Figúrenme ahí cuántos años tengo de cristiano. 1976 hasta fecha. Ningún día ha pasado donde yo te puedo decir no fui tentado. Tentación viene. Yo estoy en una carrera. Yo soy un esposo. Yo soy un padre. Yo soy un hermano. Yo soy un hijo. Yo soy un cristiano. Yo soy un pastor.
Hay gente alrededor de mí que sus vidas serán impactadas por lo que yo hago. Y cada día hay tentación, el diablo envía sus demonios para tirar sus encantos para ver si Mike Valdez se traga uno de esos encantos y me va a costar. Me puede costar mi matrimonio, me puede costar el respeto de mis hijos, me puede costar mi ministerio de poder pastorear una iglesia por estos encantos. Y escúcheme bien, entiendo claramente que soy tentado. ¿Qué hacer con la tentación? Déjame darte cuatro cosas bien rápidamente. En primer lugar, lo que deberíamos como cristianos desde entender sobre tentación es esto, de que deberías de anticipar tentación. Vendrá. Vendrá. Anticipa. Que tentación vendrá. Va a venir. Cada decisión que usted tome, y deberías de estar tomando decisiones cada día. Cada día deberías de tener el interés, quiero mejorar mi vida, quiero mejorarme a mí, quiero mejorar mi matrimonio, quiero yo ser un mejor esposo, una mejor esposa, quiero ser un mejor padre, quiero ser un mejor hermano, quiero ser un mejor ciudadano. Deberíamos constantemente estar tomando decisiones, pero en cada decisión que tomamos viene la tentación. No te sorprendas de que viene la tentación. Toma una decisión y anticipe que vendrá la tentación. Va a venir. Van a venir compañeros. Van a venir amiguitos, amiguitas. Te van a caer allí con algo, con un encanto. Te lo van a colgar y te van a decir, hey, look at this. Mira lo que agarré. Mira dónde podemos ir. Mira nomás una vez. That's all. Nadie se tiene que dar cuenta. Mira, yo no le digo a nadie. Mira, te gusta él. Ella te gusta. Él tiene interés de ti. Mira, cala esto. Just one. Mira, nomás una vez. Mira, nomás una vez. No, no te va a dar daño. Nomás hazlo una vez. Encantos por todos lados. Tomaste una decisión y en tomar una buena decisión anticipe, vendrá la tentación, va a venir. Eso quiere decir, prepárese, prepárate. Estás tomando una decisión de hacer algo correcto y viene la tentación para tratar de quitarte, para tratar de desviarte, para tratar de quitarte de hacer lo que debes de hacer. Toma la decisión y decida, nada me va a mover de lo que he decidido. Voy a cumplir, te estoy dando mi palabra, voy a ser fiel, voy a ser constante, seguiré adelante y no voy a permitir que nadie, no voy a permitir que algo cause que me desvíe de hacer lo que yo debo de hacer. Y cuando venga la tentación, comienza la guerra. Y échale guerra. Échale guerra a la tentación. No sea fácil. Échale guerra. Aprende, cristiano, a ser un guerrero. Aprende, cristiano, a pelear la buena batalla. Es una batalla, es una guerra. Espere, anticipe que vendrá la tentación. Va a venir tentación. No te sorprendas. La pregunta es, ¿qué haces tú cuando viene la tentación? ¿La esperas para ver qué te ofrece? Voy, escuché una buena predicación. Ahora voy a esperar a ver qué me ofrece el diablo. Y ahí esperas al diablo como que te va a dar algo mejor de lo que Dios te ofrece. ¡Wow! Mira nomás, tomé la decisión de ser un pastor, tomé la decisión de ser limpio, puro, tomé la decisión de ser virgen, tomé la decisión de amar a mis padres, de respetar autoridades. A ver, voy a ver ahora qué me ofrece el diablo. Como que lo que él te va a ofrecer es mucho más mejor. No, es un encanto. Te va a ganchar, te va a agarrar. Cada pescadito que él ha ganchado se lo ha puesto en la cazuela y mira, eres
bien delicioso cuando sales de la cazuela. Y hasta los huesitos tira. Y te terminó. That's it, man. Ya estuvo con tu vida. Por no entender que debes de anticipar tentación. Yo pertenezco a una mujer y una mujer solamente. Su nombre es Linda. Tiene mi apellido ahora, Valdés. Este anillo representa que ya no me pertenezco solamente a mí. Me pertenezco a ella. Quiere decir que estos ojos ya no deben de estar fijándose en otras. No ando coqueteando. Y lo predico y lo digo públicamente. De recuerdo, Mike, échele ganas, pelee. Tu esposa vale la pena. Ya mero llegas a 30 años. Vendrá tentación. No le hagas caso a los encantos. Tienes algo bueno. No ruines lo que has tenido por cerca de 30 años nomás por un triste encanto. No la riegues. Vivo consciente diariamente que vendrá la tentación. Si tú tomaras el tiempo de pensarlo, te darías cuenta cuántas veces al día eres tentado. También te darías cuenta cuántas veces te tragaste el encanto. Eso explica la manera que andas viviendo. Andas bien agarrado. Crees que estás libre. Y lo que no realizas es que hay pescadores que les gusta jugar con lo que agarraron. Y mira, te dan línea y te dan línea. Y tú estás nadando, ay, qué suave. Es mi encanto, it's mine. Es mío, me lo agarré. Mira nomás, ñe, 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 ñe. ¿Ves? Nada me ha pasado, nada me ha pasado. Nada. ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahí comienza a agarrarte ahora. Y comienza a doler. Porque el gancho está bien agarrado. Ahora tratas y tratas de escaparte. Y lo más que tratas de escaparte, lo más que se entra el gancho, lo más que te agarra. Y ya, mira, that's it, man. Oh, I'm sorry, it's too late, man. I'm sorry, it's too late. Ahora vas a pagar el precio. Y mira, ahí te van sacando. Uno por uno. Por no anticipar la tentación. Vendrá. ¿Verdad que ha venido? Has it come? ¿Ah? Remember the decisions you made? ¿Ha venido la tentación? Yeah, Milet, yes. Oh, yeah. Y no hay nada mal de que somos tentados. Todos somos tentados. Cristo fue tentado. Así que lo primero que deberíamos de aprender de tentación es de que debemos de anticipar tentación. Vendrá. It's going to come. Vendrá. ¿Qué tú haces cuando viene? Es otro caso. Pero vendrá. Y cuando venga, ¿por qué no decides que vas a estar listo? Vas a estar bien preparado para cuando venga. Prepárese. Va a venir, prepárese. ¿Cómo vas a tratar cuando venga la tentación? Por eso es que la estás anticipando. Soldados se estudian en guerra de que ahí vienen. Y quieres saber que ahí vienen, porque en saber que ahí vienen, entonces ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Queremos ser capturados por ellos? ¿Queremos que nos maten o queremos tener la victoria? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es que nos defendemos? ¿Cuáles armas necesitamos? ¿Tenemos suficiente o llamamos por ayuda? ¿Qué hacemos ahora? Es algo bueno anticipar sabiendo que viene para prepararnos. Hay tantos cristianos que no piensan de eso y tristemente por eso es que estás enganchado.
tentación vendrá. Viene a todos. Número dos. No nomás vendrá, pero número dos, reconoce la tentación. Necesitamos reconocer la tentación. Y aquí es donde el diablo y el mundo, y trabajan los dos juntos. ¿Qué tan experto es el diablo y qué tan experto es el mundo en presentarnos tentación como algo inocente? Como algo que no te va a costar nada. Como que no hay mal en lo que te estamos presentando. Antes tenían comerciales de cigarrillos. Ya no. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta ya que tabaco causa ¿qué? Cáncer. Ya no hay comerciales de tabaco. Antes sí habían. Y hasta ponían en las cajas que el Surgeon General dice allí las estadísticas que causará cáncer. Ya están un montón de chavos ahí echándose, fumando como un tren, sin leer lo que la caja dice. Porque tus amigos, tus amigas, they look cool, man. That looks cool. I'm so cool. La caja dice, te vas a morir, tonto. Not me, man, not me, not me. Mr. Marlboro Man died. Murió de cáncer. Yeah, the big macho Marlboro guy con su sombrero de cowboy, ¿verdad? El macho, ¿verdad? He's dead. Posiblemente el caballo también por second hand smoke. El peligro. Tienes que reconocer la tentación, que es peligroso. Estás jugando con fuego. Mechas en las manos de niños es peligroso. Puede ser un quemazón. Puedes prender un bosque en fuego. Reconoce la tentación, que es peligroso. Tentación es peligroso. Vendrá, pero no nomás vendrá. Vendrá, y tienes que entender, ya que llegó, la tentación es un peligro, bien peligroso. Me encuentro ahorita en una situación peligrosa. Me está prometiendo ahorita que esto, que lo otro, que va a estar bien suave, que no me preocupe, pero es peligroso. Me va a costar algo, voy a perder algo. Es peligroso. Puedo perder mi esposo, mi esposa. Puedo perder el respeto de mis hijos. Puedo perder mi reputación. Es peligroso, peligroso, es peligroso. Tentación es peligroso. Reconócelo. No estés allí jugando con la tentación sin pensar de que es un peligro. Es una locura. Dicen que es cierto esta historia. Yo nomás te digo que dicen que es cierto. No sé si ocurrió o no ocurrió. Pero un señor entrenó a un python, una culebra de esas grandotas, tan grandotas que se agarran a animales grandes y comienzan a hacer vueltas alrededor de todo el animal, completamente cubriendo todo ese animal inmenso. Y tú pensarías, ¿cómo es que esta culebra puede matar a ese animal? Cubriéndolo completamente, entonces comienza a apretar y apretar y apretar, tanto
que no puede respirar el animal. Y es sofisticado, ya ni en inglés lo puedo decir, sofocado, sofocan el animal. Dicen que este hombre entrenó a una de estas culebras y salía enfrente de un público que pagaban y miraban a esta culebra completamente cubrir a este hombre. Tuvo éxito hasta un día. Ya mero la hacía. El animal se recordó qué era. Y se le olvidó quién era el dueño. Y regresó a sus naturales instintos. Y comenzó enfrente de un grupo de gente, comenzó a apretarlo. Apenitas se oía el sonido del hombre. Estaba diciendo, llamen mi agent. Y cayó el hombre allí, muerto. Comenzaron a tratar de quitar ese animal de ese hombre. Ya cuando lo hicieron, el hombre estaba muerto. Sus huesos afuera de sus joints. Esa es la tentación. Llega y como que, ay, pastor, usted la pinta como que, no la haga tanto, hombre. Ahí te llega, oye, mijita, mire, jovencita, ahí te llega don Juan. Ahí te llega. Y jovencitas, escuchen, y mamá, escúchame lo que te estoy diciendo. Ninguna jovencita que está en high school tiene un derecho de andar con un novio o novia. Pues, I love him. Ese es el problema. No es de que no te puedes enamorar. Es de que ya que te enamoraste, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ah? ¿Tú sabes más que uno que tiene 30 años casi de casado? ¿Qué viene después de I love you? But I really love her, Dad. Papi, de veras, yo la amo, le amo. ¿Tiene trabajo? ¿Sí? ¿Cuánto gana? ¿Tiene dinero en el banco? ¿Cuánto? ¿Tiene su propia casa? ¿Cómo va a pagar la renta? Well, we're gonna live in love. La barriga no es satisfecha con amor. Y ahí andas, aborotado, aborotada. Un encanto. Es un encanto. Y escúcheme bien, vas a llegar a la misma conclusión. ¿Por qué es que seguimos predicando en contra de jóvenes andar de novios en high school? You're not going to prove me wrong. No me vas a probar que estoy equivocado. Vas a realizar que te fue mal y de orgullo no vas a querer a venir que te ayude. Y si vienes, te voy a ayudar y serás un trabajador que ojalá Dios toda puede usar. Y entonces tu enseñanza será diferente. Ahora sabes por qué no andar de novios. Encantos.
Oh, el diablo y el mundo saben cómo encantar a los jóvenes. Hay programas en la televisión, oh my soul. Ahí te tienen cantando todas las canciones del mundo, ahí te tienen bailando todos los movimientos, porque es bueno para el ejercicio, y mira, perdí 10 libras con el cha-cha-cha, y con esto, y que para que me mire más apretadito allí, ¿verdad? Y todo eso, encantos, encantos, puros encantos, por todos lugares, y tú piensas, ¿qué va a pasar de esto, pastor? Hombre, un día llegaron unas abejas, abejas son las que dan miel, ¿verdad? Ok, abejas. Llegaron unas abejas atrás de la yarda de mi papá y se colgaron en una rama y mi tío vio eso y fue y consiguió una caja de abejas y la abrió y le dio un golpe arriba de la rama, ¡pah! Y todo ese hive de abejas cayó adentro y la dejó así y cayó adentro la reina y la reina no se asustó y se quedó allí y después cerró la caja. Y por años mi tío sacaba la miel de esa caja. Oh, era deliciosa. Nos acostumbramos a esas abejas atrás de nuestra yarda. Un día regresé de la escuela, tengo yo 5 años más que mi hermano menor. Él y nuestro vecino de la misma edad de mi hermano, que tenían en ese, unos 7, 8 años. Estaba mi hermano sentado en la caja de las abejas, con su amigo, comiéndose un sándwich de peanut butter and jelly. Yo andaba en mi bicicleta y miré eso y yo dije, ¿qué están haciendo? Y mi hermano me contestó, las abejas son nuestras amigas. Y yo les dije, you guys are nuts, tan locos, vénganse para acá. Y dijeron, son nuestras amigas. Well, en un minuto esas amiguitas se pusieron bien personal. Comenzaron a entrar en lugares que ellos no pensaban que podían entrar. Y comenzaron a darles besitos. Los hubieras visto. Men, los hubieras visto. Y pastor, ¿qué hizo usted? De una distancia, yo miré. Lo que amigas hacen a amigos. Y andaban volteándose en la tierra, corriendo para allá, pegándose en la cabeza, acá, para acá. Y así, ya. Por todos lados. El próximo día, tú sabes, ¿verdad?, lo que ocurrió. Por todos lados. No, hickeys show. Tenían hickeys in places you couldn't even imagine. Se hincharon por todos lugares. Peligro. Nada me va a pasar. Cristo sabía si me puede pasar. Reconozco el peligro de quién es el que está aquí presente. Reconozco lo que Dios, el Padre, me ha enviado para hacer. Y no voy a permitir que un encanto cause que pierda yo mi visión, porque es que yo vine.
anticipó que vendría tentación, reconociendo siempre el peligro de la tentación. Todos nosotros de adultos sabemos muy bien los peligros. La vida nos da educaciones, ¿verdad? Y nos cuesta. Y estos tristes mocosos aquí que se encuentran esta tarde se atreven a pensar que saben más que nosotros. You guys are a bunch of idiots, man, sometimes. Te habla alguien que te ama y me escuchas como que soy tu enemigo. Invitas al diablo que sea tu mejor amigo. How smart is that? How smart is that? Dios dice ven y el diablo dice ven y pones tu espalda en contra de Dios y te vas al diablo. How smart is that? ¿Qué tan inteligente es eso? Y nos miras como que I'll show you. Vas a ver, te voy a enseñar. ¿Me vas a enseñar qué? ¿Qué me vas a enseñar? ¿No vienes a nosotros, te vas al diablo? ¿Piensas que te va a ir bien? No reconoces el peligro de la tentación. Tú no has visto lo que yo he visto, lo que drogas hacen a una persona, lo que el licor hace a una persona, lo que inmoralidad hace a una persona, lo que infidelidad hace a una persona. Te recuerdo en esta tarde, hay pastores en cárcel hoy en día por encantos que pensaron que no había nada de peligro en eso. But they were smarter than us, of course. Y ahora, nationwide, mundialmente, su reputación es lodo. Es peligroso. Tentación. Número 3. Sobre tentación. Estoy tratando de buscarla. ¿Dónde está? Resiste. Resiste tentación. Resiste. Resist. Resista. No se dé tan fácil. Patee. Rasguñe. Muerde. Grite. Resiste. Jóvenes, mira, te estás dando. Tu pastor está peleando, está golpeando, estás rasgañando, jalando greñas. No quiero darme yo a tentación, porque quiero ser tu pastor. Quiero estar presente si algo te pasa, que un hombre de Dios puedas encontrar firme para que te pueda ayudar. Pero tú también tendrás que aprender a resistir tentación. It's not easy. No es fácil. Cualquiera puede darse a la tentación. No te hace nada fuerte, nada especial que te vistes a tentación. Los borrachos no tienen carácter. Los que andan en drogas no tienen carácter. Se han rendido, se han dado. Si no lo crees, fíjate en alguien que pelea en contra de eso constantemente. No es fácil, pero tendrás que aprender a resistir. Resist. En resistir tendrás que aprender. Hay cosas que tendrás que parar de hacer porque no te están ayudando.
Estaba hablando con mi familia en las vacaciones, que probablemente, si no me hubiera deshecho de todos mis Motowns, tenía toda la colección, Nacho. All my Motowns, man. Mis 45 y mis 33 eran los CDs que teníamos en esos tiempos. I had everything, John. Tenía todo. Todo. Everything. Tenía yo una colección de música en ese tiempo, 1976. Think about that. Tenía una colección de no menos de $5,000. Man, I had every music piece you can think of. Motowns, I'm talking about Smokey and the Miracles, Smokey Robinson, the Temptations. I mean, todo. Earth, Wind, and Fire. Todo. Latin jazz. Jazz, blues, hard rock, rock, Led Zeppelin, yeah, Pink Floyd. ¿Qué es eso, pastor? Tenía una colección increíble y fui salvo. Y un día, bajo de convicción, entendiendo, mientras tenga yo esto, voy a tener la tentación constante de poner esta música. Llegaba ahí. I mean, sabía in what mood to put me in. ¿Cómo me siento ahorita? Por eso es que a ustedes, hermanitas, les gustan esas pobres, tristes canciones. Y los varones también. Me dejó esta mujer. Y por eso soy un borracho. Se están haciendo que no saben, ¿verdad? ¿De qué está hablando, pastor? Cada triste canción ranchera, man, es de un pobre hombre. Hermanas, qué crueles son ustedes con los hombres. Los mandas a las cantinas a tratar de olvidarse de ustedes. Cada música te pone en un cierto sentir. Llegaba yo a la casa y sabía exactamente qué quería que mi cuerpo comenzara a hacer. You put it on, and all of a sudden, comienza. Puts you in the mood, man. Y un día escuché una predicación, and click, the lights went on. Y sabía qué tenía que hacer. Se tomó varios viajes a donde fui a deshacerme de todos mis discos. It took trips, man, trips, con cajas. John, they were in mint condition, pal. En el álbum, perfectamente, estaban en orden. Los puse en cajas. Y de un lado, donde hay un wash, en mi escuela, Rice Elementary School, de un lado al otro lado, como frisbees, se iban volando y pegaban la pared de cemento al otro lado y like shooting this with a shotgun, John. Pull, pull, pull. Y cada uno de ellos sentía como que, ay, 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 lágrimas, ay, my temps. Ay. Después como que con los dos comencé a hacerle, mira, hasta me quité los zapatos y con las patas también.
Man, there was a pile. Todo negro allá en ese wash, man, cuando terminé. ¿Qué tú tienes en tu casa que no te está ayudando? Te das a la tentación. ¿Sabes por qué? No miras el peligro que viene. No miras lo que te va a pasar. No miras lo que te va a costar. Lo tienes escondido. Lo haces en secreto. Y ahora lo haces. Tentación. Tenemos que reconocer, mis hermanos, el peligro. La última cosa, termino. Toma acción contra tentación. Toma acción contra tentación. Cristo decidió, sé lo que tengo que hacer, sé para dónde voy, sé para qué vine, y tomó acción contra tentación. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra de Dios. Ora, memoriza y medita en su palabra y pon su palabra en acción. Vive poniendo en práctica los principios de Dios. Vive poniendo en práctica los principios de Dios. Vive poniendo en práctica los principios de Dios. Y un día llegarás a decir: he estado casado con la misma mujer por 30 años y he sido fiel, y estos ojos pertenecen solamente a ella, y estoy más enamorado de ella que cuando me enamoré de ella. Si tomas acción en contra de tentación, tú decides qué va a ser la tentación en tu vida. You're just gonna give up? ¿Te vas a nomás dar? Whatever will be, que lo que pase, acabo que así es la vida. No. Tú puedes cambiar. Tú puedes decidir qué será tu vida. Pero no va a ser fácil. Porque cuando cada vez que tomes una decisión buena, ¿qué va a venir? Va a venir la tentación. Reconózcala. Es peligrosa. ¿Qué vas a hacer cuando llegue? ¿Cuáles serán tus acciones? ¿Por qué no decidimos esta tarde? Estoy cansado, cansada de rendirme a tentación. Voy a aprender de mi Cristo cómo tener victoria sobre la tentación. Cada rostro para abajo, los ojos cerrados, nadie mirando. Pregunta.